Buenos días, alumnos, alumnas. Vamos a estudiar en esta semana 10 en física el concepto de calor, ¿no? Le voy a presentar mi pantalla como es de costumbre. Bien, entonces vamos a estudiar en esta semana 10 el concepto de calor, por supuesto asociado al otro concepto que es de temperatura, ¿no? Y ese nada más es el tema de esta semana 10, ¿no? Como es de costumbre, precisemos el estudio de hoy día, ¿no? Calor y temperatura. El concepto de temperatura está íntimamente asociado al de calor, por supuesto, como las figuras ahí animadas lo muestran. Ejemplo, la figura de la izquierda, un termómetro, variando, por supuesto, la temperatura, ¿no? Puede ser mercurio, eso, ¿no? Ya sea en grados Celsius, que es lo que utilizamos aquí en esta parte del mundo, en Latinoamérica, o Fahrenheit, como se usa en Estados Unidos, bastantes países de Europa. Es muy familiar a nosotros el termómetro, desde el primer termómetro que se diseñó hasta el último, que es el digital, ¿no? Y sin embargo, el concepto primordial, ¿no? El clave es el calor, ¿no? Porque si no existiera el fenómeno del calor, no hubiera existido pues el concepto de temperatura, ni se hubiera diseñado el termómetro, ¿no? Entonces, el calor es el tema central, ¿no? La principal fuente de calor es el sol, ¿no? De calor y luz, como pueden ver ahí. La Tierra gira. A cada instante los rayos solares están incidiendo sobre la zona iluminada, ¿no? Y la otra zona oscura es la noche, bueno. Además de la luz, se transporta calor y es la fuente primordial, vuelvo a repetir. El calor debe ser entendido como la energía vital, se puede decir así, ¿no? La energía vital, ¿no? Y precisamente vamos a estudiar el concepto de manera lo más exacta posible, lo más exacta posible. Eso hace posible la vida, pues, en la Tierra, la forma de vida que vemos en la Tierra, ¿no? Calor es energía, ya de colegio todos sabemos eso. Energía solar es el calor, pues, ¿no? Es la energía primordial, ¿no? Todo son forma de energía, ¿no? Todo, ¿no? Todo, ¿no? De energía solar, ¿no? Los vientos, la lluvia, todo, ¿no? La tierra, nosotros, todos somos forma de energía solar. Entonces, para que vean la importancia, la profundidad de este concepto, ¿no? De calor, ¿no? Bien, entonces, ya podemos comenzar con los conceptos básicos. Pasemos a la siguiente página. En este caso de la calorimetría nada más, ¿no? Porque ese es el tema central, como vuelvo a repetirle, de esta semana 10, ¿no? A diferencia de la semana anterior, que fue más extensa, ¿no? Fue mucho más extensa. Entonces, el primer concepto, por supuesto, es el de calor, ¿no?
Es el primer concepto. Calor es energía, ¿no? En tránsito. O sea, nunca está contenido, detenido, como un fluido en reposo, así. No, no, así no debe entenderse el calor. El calor es energía que fluye en tránsito y se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos medios. Ahora, de manera natural, se transmite siempre de un lugar caliente a un lugar frío, es decir, de un lugar de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. Como pueden ver ahí en la figura, ahí en la figura animada, a la izquierda tenemos una, por ejemplo, un medio, ¿no? Un medio, ¿no? Y a la derecha otro. Y hay termómetros. Hay una frontera, por supuesto. Hay una frontera entre los dos medios. Y esas flechitas indican la dirección en que se transmite el calor, ¿no? Esas flechitas. De mayor temperatura a menor temperatura. Ese es de manera natural, ¿no? Ese es de manera natural. Pero también de manera forzada, es decir, realizando trabajo externo, el calor puede hacerse fluir de un lugar de menor temperatura hacia otro de mayor temperatura. Pero ese ya no es de manera espontánea, sino es de manera. Hay que realizar trabajo. Hay que realizar trabajo. Pero de manera natural es como el agua en un río, ¿no? Va de un lugar de mayor altura a un lugar de menor altura. O es como el flujo de agua en una tubería, el flujo de sangre en una vena, ¿no? Una arteria, ¿no? Un vaso sanguíneo. Va de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. Ese es de manera natural. Acá también el calor siempre va de un lugar de mayor temperatura hacia otro lugar de menor temperatura. Y el calor se le distingue siempre en una frontera. Como el calor no es energía contenida, como lo que puede haber en un recipiente, no, sino el calor solo se le puede distinguir en la frontera. El calor es un fenómeno de frontera, se dice así, de límite, de frontera. Solo ahí se le distingue. Si no hay diferencia de temperatura, no podemos afirmar que el calor está fluyendo o que existe calor. Al calor solo se le distingue, vuelvo a repetir, cuando hay una diferencia de temperatura. ¿Y eso dónde ocurre? Cuando hay una separación como la que ven ahí en la figura animada, ¿no? Una frontera. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto primordial que debemos, lo primero que debemos comprender es esto que están viendo ahí. Mírenlo, ¿no? Así de sencillo es, ¿no? Así como lo están viendo, así es el concepto de calor. Por supuesto, cuando fluye de manera espontánea, ¿no? Porque también puede ocurrir que fluya, la diferencia de temperatura puede ser menor o mayor, pero ya eso no es de manera espontánea, sino es de manera forzada, es decir, hay que hacer trabajo, tiene que haber una fuerza que fue una fuerza externa que realice trabajo para que el calor fluya de un lugar de menor temperatura hacia otro de mayor temperatura. Pero lo natural es eso, esa dirección que ven ahí en esas flechas. Y este es un principio clave de una rama muy importante de la física y en general, ¿no? De toda la ciencia, ¿no? La termodinámica, ¿no? Eso que están viendo ahí constituye un principio clave de la física y en general de la ciencia, la termodinámica. Entonces, ese es el primer concepto que debemos comprender. Ahora sí podemos pasar al siguiente concepto. Siguiente concepto, ya deben saber cuál es, temperatura. Concepto difícil durante siglos, no se podía definir de manera exacta la temperatura. Tuvo que esperarse que se desarrolle la termodinámica para que decían la temperatura se pueda definir. Nosotros acá vamos a estudiar el concepto de temperatura de manera sencilla, semi-subjetiva o semi-objetiva, como se puede decir también. No de manera rigurosa, no de manera rigurosa, porque requiere, vuelvo a repetir, estudiar termodinámica. Y la temperatura no es un concepto sencillo. O no fue un concepto sencillo. Bien, entonces ahora sí, siguiente concepto, temperatura. Simplemente aquí tiene algo de
de impresión subjetiva y otra de realidad objetiva, ¿no? Por ejemplo, realidad subjetiva es cuando el tacto, mediante el tacto, durante siglos, de los comienzos de la civilización, los albores de la civilización, uno sentía lo caliente, lo frío y decía, ah, bueno, esto está más caliente, está más frío, entonces empezó entendiendo la temperatura de esa manera, ¿no? Pero eso era engañoso. Eso era engañoso. Porque después, cuando se avanzó en la ciencia, lo subjetivo no era, vuelvo a repetir, engañoso. Uno tocaba un objeto que aparentemente parecía frío, que estaba en contacto con otro, que aparentemente caliente. Por ejemplo, un metal que está en contacto con la madera, ¿no? Al metal lo sentía frío, debe estar a menor temperatura y la madera se siente más caliente. Y pero cuando se fue a medir, resulta que tienen la misma temperatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahí? La realidad objetiva, el patrón de referencia para medirlo, ¿no? Por eso, cuando uno habla de caliente o frío, tiene que estar referido a un patrón de referencia. O sea, aquí se combina la realidad subjetiva, o sea, nuestra impresión psicológica, con la realidad objetiva, en gran o en mayor o menor grado, por supuesto, en mayor o menor grado, que es el patrón de referencia que se llama termómetro. Se llama termómetro. Con el desarrollo de la teoría atómica, de la teoría molecular, de la teoría atómica, se fue entendiendo cada vez más esto, ¿no? Ahí pueden ver tres termómetros. Y observen la columna de mercurio en los termómetros. ¿Cómo lo ven? Diferente. ¿Cuál está más caliente? El lado derecho. O sea, ¿cuál es el objeto más caliente? El del lado derecho. El más frío, el del lado izquierdo. ¿Qué más ven? Imaginemos, y es una imaginación nada más, eso no es cierto, que esas bolitas que ven ahí son moléculas, ¿no? De una sustancia. Cuando está más frío, esta molécula, por ejemplo, el lado izquierdo, se mueven menos, como pueden ver, ¿ven? O sea, el movimiento que tienen es notoriamente menor que cuando está más caliente que el lado derecho. Y pero también hay una situación intermedia, que es la del centro, ¿no? Que es la del centro. ¿Ven? Cuanto mayor sea la temperatura, mayor es el grado de agitación de la molécula. O sea, la energía cinética, la energía cinética molecular, ¿no? Cuanto mayor sea la temperatura, mayor energía cinética molecular. Cuanto menor sea la temperatura, menor. Va disminuyendo la temperatura, por ejemplo, de derecha a izquierda, la energía cinética molecular va disminuyendo. Por eso el movimiento se va notando menos, cada vez menos. Cuanto más baje la temperatura, menos movimiento o energía cinética van a tener las moléculas. Ese es el concepto de temperatura. Es el concepto de temperatura. No. También, obviamente, íntimamente relacionado con el de calor, ¿no? Como vamos a ver dentro de un momento, ya de manera más exacta. Ya, entonces, ahora sí podemos pasar al tercer concepto básico de la calorimetría. Calorimetría significa medida del calor, bueno. Metría, viene de métrica, medida del calor. Veamos el tercer concepto, también muy importante, que lo experimentamos a cada momento en nuestras vidas, es el del equilibrio térmico. ¿Qué significa equilibrio térmico? Es una situación, un estado final que alcanza un sistema en interacción térmica con otro. Por ejemplo, si tenemos dos bloques, uno caliente y uno frío, o sea, la temperatura de A es mayor que la de B. ¿Qué pasa si lo ponemos en contacto térmico? El calor va a fluir del bloque que tiene mayor temperatura, o sea, A, hacia el bloque que tiene menor temperatura, que es B. ¿Y cuál es el estado final?
que finalmente van a alcanzar igual temperatura. Y se dice que están en equilibrio térmico. Este es uno de los múltiples ejemplos, ¿no? Múltiples ejemplos. Su misma taza de café, por ejemplo, está caliente. Lo ponen al medio ambiente. Tarde o temprano se va a enfriar y va a alcanzar, y si la temperatura ambiente no varía mucho, por supuesto, despreciamos la variación durante al menos un intervalo de tiempo razonable, entonces va a quedar fría su café y va a estar a la misma temperatura que su taza, ¿eh? A pesar que está abierto al medio ambiente. Entonces esa situación final, ese estado final de igualdad de temperatura se llama equilibrio térmico. Eso se llama equilibrio térmico. Entonces, bueno, hay un ejemplo lo que tienen ahí, pues, ¿no? Uno de los múltiples ejemplos. Por supuesto, se ha puesto este ejemplo bien sencillo para que se entienda, ¿no? Y a partir de esto se llegó a una conclusión. ¿Cuál fue esa conclusión? La llamada ley cero de la termodinámica. Se considera una evidencia empírica. La ley cero de la termodinámica, por las razones que le acabo de explicar, ¿no? Que la experimentamos en la vida cotidiana. Siempre hay esa tendencia natural a que un sistema alcance el equilibrio térmico con el entorno, o sea, con el medio que lo rodea, ¿no? Siempre hay esa tendencia. Es una conclusión y es una evidencia, ¿no? Nosotros no lo hacemos. La naturaleza lo hace. La naturaleza siempre busca el equilibrio. En otro lenguaje le llama homeostasis, ¿no? De manera ya más general. La homeostasis. Bueno, pero ¿qué es la ley cero? De manera más exacta, lean ahí, un ratito voy a bajar esto, ahí está. Ya, mira, lean el segundo enunciado más exacto, ¿eh? Si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces, A y B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Eso es más exacto que el anterior. Esos dos que están ahí, esos dos enunciados, es la ley cero, pero escrito de manera diferente. El segundo es más exacto que el primero, ¿no? Pero los dos significan lo mismo. El segundo, por supuesto, es mucho más exacto. A ver, vamos a entenderlo con diagramas. Supongamos que tenemos un sistema interconectado de dos recipientes, A y C. Ambos tienen la misma temperatura. Sea un mismo líquido, vamos a suponer. La misma temperatura. ¿De acuerdo? Si A está a igual temperatura que C, y a su vez, según el enunciado, también B está a la misma temperatura con C. Entonces, A y B van a tener la misma temperatura. ¿Quién es el termómetro aquí? C. El recipiente C es el termómetro. Porque mide la temperatura de A y la B. Por eso finalmente podemos decir que A y B tienen tal temperatura. Porque se midió con el recipiente C. Con el recipiente C. Esta ley entonces es la base de la medición de la temperatura, ¿no? A partir de acá se empezó pues a diseñar la medición de la temperatura, la técnica para la medición de la temperatura, o mejor dicho, esta ley constituye el principio de la medición de la temperatura. La temperatura solo se puede medir, como pueden ver ahí, en estado de equilibrio térmico, o en el equilibrio térmico, para no estar redundando, el equilibrio térmico es un estado, ¿no? Solo en el equilibrio térmico se puede medir la temperatura. No se puede medir cuando hay diferencia, cuando hay flujo de calor, diferencia. No, ahí no, solo en el equilibrio térmico. Y esa es la base en la cual funcionan los termómetros. Ese es el principio clave en el cual funcionan los termómetros.
Por ejemplo, si yo utilizo un termómetro para medir mi temperatura, solo la medirá cuando llegue el equilibrio térmico del termómetro que está en contacto con el cuerpo, ¿no? Solo cuando lleguen a igualdad de temperatura, es decir, cuando estén en contacto, solo en esa situación mide la temperatura. Pero el termómetro no solo mide la temperatura del cuerpo en la cual está en contacto, también mide su propia temperatura, porque, vuelvo a repetir, el equilibrio térmico es el estado en que un aparato, ese aparato que llamamos termómetro o ese instrumento que llamamos termómetro, mide la temperatura. Ya, entonces eso es lo que significa también estos diagramas, ¿ves? Si se midió la temperatura de A y también la temperatura de B, entonces C también ha medido su propia temperatura, ¿no? Siendo C el termómetro, el recipiente C el termómetro. Y a esa es la ley cero de la termodinámica. Así que el primer punto que vamos a desarrollar, por supuesto, es la medición de la temperatura, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y eso se hace con escala, pues, ¿no? Haciendo divisiones, así como una regla, para medir la temperatura. Hay tres escalas comúnmente usadas para medir la temperatura: escala Celsius, escala Fahrenheit y la escala Kelvin, que es la llamada escala absoluta o escala termodinámica de temperatura, ¿no? Escala Kelvin. Los símbolos con que se representan los grados están ahí, ¿no? Celsius, una C y una O a la izquierda, la superior izquierda, también F mayúscula para los grados Fahrenheit y K solito, así, sin el círculo en la parte superior izquierda, así nada más, ¿no? Esa es la notación que se usa, el símbolo de los grados, ¿no? De en estas escalas. Ahora, en cada una de ellas se realiza una serie de divisiones, que no es la misma, por supuesto, necesariamente. Cada una se diferencia de la otra. Por ejemplo, acá tenemos las tres escalas: Celsius a la izquierda, al centro de la Fahrenheit, y a la derecha, Kelvin. Ahora, ¿qué punto de referencia en qué punto de referencia de estas escalas se considera? O sea, ¿qué punto de referencias? Por ejemplo, uno típico es la congelación del agua o la ebullición del agua, pero el absoluto es de la temperatura Kelvin, es decir, el cero absoluto, que es la menor temperatura a la que jamás se ha podido alcanzar. Ningún cuerpo se ha podido enfriar a una temperatura, o se ha podido llegar al cero absoluto. Muy baja serán, bueno, cercana a alrededor de entre 0 y mayor que 0, pero menor que 0,5 Kelvin, pero menor no. Nunca se ha llegado al cero. Ese es el punto de referencia absoluto, el cero. Los otros, como la ebullición del agua, congelación del agua, a veces también el punto triple, ¿no? El punto triple del agua, ¿no? O sea, el punto triple significa cuando el agua coexiste tanto en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Eso se llama punto triple. Estos puntos son relativos, ¿no? ¿Por qué son relativos? ¿Por qué se le dice relativos a estos puntos de referencia? Y por consiguiente las escalas se le llaman relativas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las llamadas escalas de temperatura se le llaman relativos? ¿Por qué utiliza punto de referencia relativo? Es decir, la lectura de la temperatura referida a estos puntos de referencia va a depender de la sustancia, de las propiedades de la sustancia que se use. Por eso se llama relativo a las escalas Celsius y Fahrenheit. Porque depende de las propiedades, ¿no? De la sustancia que se utilice. Por ejemplo, mercurio, cuando se usa mercurio, se usa alcohol, ¿no?
Y también, por supuesto, de los puntos de referencia del que se consideren, como es el agua, ¿no? En cambio, la temperatura Kelvin no depende de ninguna sustancia, es independiente de la sustancia. No depende de que si el punto de referencia es la ebullición del agua, congelación del agua, el punto triple. Y no utiliza, además, no utiliza ninguna sustancia, así como están escuchando, sustancia material. ¿Saben qué utiliza la escala absoluta Kelvin? Calor. La medida del calor, calorimetría. Eso usa la escala Kelvin. Por eso se le llama absoluta, ¿no? O sea, escala de temperatura absoluta. A diferencia de las otras escalas que utilizan sustancias materiales, ya sea en el termómetro mismo o para considerar los puntos de referencia donde se va a medir o respecto al cual se va a medir. Por eso se le llama relativa. En la escala Kelvin no depende de la sustancia que se utilice, ni del punto de referencia tampoco. El punto de referencia como la ebullición del agua, congelación del agua, el punto triple, como le digo. Y no depende de la cantidad de calor nada más que se mida, ¿no? Ya esa es la diferencia entonces entre lo que se llama escala relativa y escala absoluta. Entonces, como pueden ver ahí, vamos a, antes de pasar a la siguiente página, podemos ir leyendo. Consideramos escalas relativas como el Celsius, el Fahrenheit, estos puntos de referencia, por ejemplo, ebullición del agua, congelación del agua. Estamos acostumbrados que a nivel del mar el agua se congela a 0 grados Celsius y hierve teóricamente a 100 grados Celsius. Pero si estuviéramos acostumbrados a usar la escala Fahrenheit, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit. Pero si utilizáramos la escala absoluta, el punto de congelación del agua corresponde a 273 Kelvin y el de ebullición 373 Kelvin. Ahora, si consideramos el punto de referencia absoluto, que es el cero, por supuesto, la escala Kelvin tiene como cero la menor temperatura, la que jamás se ha podido enfriar ningún cuerpo. El cero absoluto. Eso corresponde en las escalas Celsius y Fahrenheit a menos 233 grados Celsius y menos 460 grados Fahrenheit. Ahora, por supuesto que para, como dice arriba, pueden leer, para medir la temperatura hay que hacer divisiones. Acá, por ejemplo, en la escala Celsius, entre 0 y 100 se pueden hacer 100 divisiones, como 800 grados ahí equivale a 180 de acá, ¿no? Acá hay 100 grados, ¿no? Acá hay 180. Entre esos dos puntos de referencia, ¿no? Acá también, ¿no? En escala Celsius, Kelvin, hay 100. Si comparáramos grado a grado, diríamos pues que un grados Celsius y es del mismo tamaño que un Kelvin. En cambio, por una regla de tres simple, un grado Celsius es más grande, ¿no?, que un grado Fahrenheit, 1,8. Una regla de tres simple, ¿no?
Vale. También un Kelvin es más grande, ¿no? Es 1,8 Fahrenheit, ¿no? Mira, eso es entonces la comparación entre los tamaños de las divisiones que se hacen, ¿no? En los termómetros. Observaciones acá. Ahora, como le dije, cualquiera puede ser el punto de referencia que se toma. Ahí se están considerando dos relativos. Bueno, el absoluto, pues, la misma palabra, dicen, es inmutable, ¿no? Pero los relativos pueden variar, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? Ebullición, congelación, o el punto triple que le dije, ¿no? Cualquiera que sea, nos conduce a lo siguiente. Primero, las relaciones de conversión de temperatura. Si considero, por ejemplo, el punto de congelación del agua como punto de referencia, puedo obtener relaciones de conversión de temperaturas en esas escalas, ¿no? Porque si ustedes regresan a la anterior, miren, yo puedo establecer se puede establecer una relación entre la escala Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. Una regla de tres simple, una proporcionalidad directa, miren. Por ejemplo, si es el punto de congelación del agua el punto de referencia, o es la referencia, entonces este intervalo que ven acá, T sub C menos cero, es directamente proporcional a este intervalo de Fahrenheit, que es T sub F menos 32. Y también es directamente proporcional a este intervalo que está acá, ¿no? De escala Kelvin. Entonces, también ya saben, este intervalo entre 0 y 100, o sea, 100 menos 0, es proporcional a 212 menos 32, ¿no? Como le dije antes, ¿no? Y es proporcional a 333 menos 233. Entonces, esa proporcionalidad nos conduce a las relaciones de conversión que pueden hacerse entre estas escalas. ¿Cuáles son? Esta de acá. ¿Ven? Acá se supone que está restado T sub C menos 0, ¿no? Y abajo es 100 menos 0. Acá T sub F menos 32, 32. Abajo está, también se resta, por supuesto. 212 menos 32, ¿no? Acá T sub K menos 233, abajo se resta 373 menos 283. Pero cuando uno simplifica, abajo simplifica, queda 5, 9 y 5. Cuando simplifica al máximo el 100, el 180 y el 100 también. Entonces quedan esos números, 5, 9 y 5, para esos intervalos. Y estas relaciones, pues acá hay tres ecuaciones, nos relacionan las temperaturas en esos termómetros con escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, dependiendo qué es lo que quiero relacionar, uno puede, ¿no? Hacer la igualdad, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero convertir grados Celsius a Kelvin, entonces relaciono la primera con la tercera, ¿no? Es igualdad. Si quiero convertir grados Celsius a Fahrenheit, relaciono estas dos primeras. Y así, ¿no? Fahrenheit y Kelvin también estas dos últimas. Por eso se le llama relaciones de conversión. Ahora, respecto a cualquier, como le dije, no solamente el punto de congelación del agua, puede ser cualquier otro, punto triple, lo que sea, siempre se va a cumplir estas relaciones, ¿no? Que ven ahí. Los intervalos de temperaturas en estas escalas, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, son proporcionales a esos números, ¿no? Son proporcionales a esos números. Podemos pasar a la sección ejercicios para ver de una vez esto que estamos estudiando, aunque el primero parece estar un. Parece que no es de temperatura el primero, pero podemos resolver el 2 por adelantado, ¿no? Y ahí retornamos al primero, ¿no? Ya que como estamos hablando de escala de temperatura,
Este primero que ven acá no es de... Entonces podemos pasar al segundo, ¿no? Deben ordenarse, por eso se les pide a los profesores que elaboran, ordenar los problemas de, según se vaya avanzando la teoría. Este sí, ¿ven? Este es del tema que estamos tratando. Dice, durante la madrugada de invierno, la temperatura en la región andina del Perú, dice, bajó a 18 grados Celsius hasta menos 2 grados Celsius. Bueno, eso ocurre generalmente, sí, pues eso ocurre en los Andes, ¿no? Esos cambios bruscos ocurren en los Andes, en realidad. ¿Cuánto varió, dice, la temperatura, pero en grados Fahrenheit? Bueno, acá es una simple aplicación de esa relación, ¿no? No importa quién es el punto de referencia, como le hablan de variación nomás, igualamos la variación de la temperatura en grados Celsius, proporcional a 5, o la variación de la temperatura en Fahrenheit, proporcional a 9. Y eso es todo. De ahí vamos a despejar la variación de la temperatura en, o reemplazamos de una vez, ¿no? Reemplazamos, ¿eh? La variación de la temperatura siempre, como de cualquier cantidad física, cualquiera que sea la cantidad física, siempre se escribe el valor final menos el inicial, ¿no? Siempre, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado variación de la cantidad de movimiento, variación de la energía cinética, ¿verdad? Se escribe siempre el valor final, se le resta el inicial. ¿Quién? ¿Cuál es la temperatura final en grados Celsius? Menos 2. La inicial, 18. Por eso se resta la final, menos 2, se le resta 18. ¿Ven? Esa es la variación de la temperatura en escala Celsius. Por supuesto, proporcional a 5. Y de acá un simple despeje. Ahí, por supuesto, le va a quedar menos 20 en el lado izquierdo. Menos 20. Que es, por supuesto, entre 5 da menos 4. Bueno. Y si despejo la variación de la temperatura en grado Fahrenheit, menos 9 por 4. O sea, menos 36. Es el único ejercicio. Y lo han puesto número 2. Debería ser el número 1, ¿no? Debería ser el número 1. Bueno, no importa. Ahora sí ya podemos avanzar. Como este es el único ejercicio del bloque de ejercicio de clase de temperatura, podemos avanzar ahora sí al concepto de calor, la medida del calor, ¿no? Entonces pasemos, volvamos a la sesión de la teoría. Acá nos habíamos quedado. Pasemos a la medida del calor, ¿no? Cantidad de calor es lo que se le llama. Lo vamos a notar con la, no solo, no, no, en algunos libros aparece Q solita, ¿no? Mayúscula, ¿no? El nombre de la notación para la cantidad de calor, ¿no? Lo vamos a notar con delta de Q, o sea, esto que está aquí, este triangulito, se llama letra griega, se llama delta, ¿no? Y se utiliza para indicar variaciones, cantidad de calor, ¿no? La cantidad de calor en realidad es una variación, ¿no? Es una variación, por eso es relevante poner esta letra para denotar a la cantidad de calor. ¿Y a qué dice? La cantidad de calor absorbida o liberada por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está dado por esta expresión. Es decir, miren, todas las sustancias, todas, tienen la propiedad, todas las sustancias, de absorber o liberar calor. Todas. Todas las sustancias tienen esa propiedad. Bien, entonces, a partir de muchos experimentos se llegó a esta conclusión, que es esta ecuación. Que la cantidad de calor absorbida o liberada por una sustancia, una masa M de una sustancia, para aumentar o disminuir su temperatura, porque puede aumentar, si aumenta la temperatura, quiere decir que ha absorbido, si disminuye la temperatura, quiere decir que ha perdido, o sea, liberado calor. Entonces es proporcional a esa variación de temperatura. El número C que aparece ahí se le puede considerar una, aunque no es una constante en general, no es una constante, ¿eh? En general no. Pero
En muchos casos se le puede considerar a esa cantidad C minúscula, se llama calor específico de la sustancia, como una constante, aunque en realidad en general no es una constante. O sea, para variaciones de temperatura que no sean muy, muy grandes, se le puede considerar constante, porque hay sustancias como el agua, por ejemplo, que experimentan variaciones de temperaturas y su calor específico se mantiene constante, ¿no? Variaciones de temperaturas grandes y su calor específico se mantiene constante. Entonces, si es así, si consideramos el calor específico de la sustancia como constante, entonces eso es una constante de proporcionalidad ahí en esa ecuación. La unidad es el joule, por supuesto. Ahora, pero esto no basta para definir el calor específico. Falta aclarar más. Mire, el calor específico, precisamente, o sea, esta cantidad llamado calor específico, pues esa palabra específico, es específico de la sustancia, depende de la naturaleza de la sustancia. Y fue la clave para llegar a esta ecuación que ven ahí. Se comprobó en el laboratorio, en el experimento, que no todas las sustancias tienen la misma capacidad para absorber o liberar calor. Dependiendo de la naturaleza, otras absorben más rápido respecto a otras, ¿no? O liberan calor más rápido respecto a otras. Tienen mayor capacidad de liberar calor respecto a otras, ¿no? Entonces, eso, el calor específico, entonces depende de la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, cuando uno calienta un líquido, puede ser agua, cualquier otra sustancia. Por supuesto, el calor va del fuego hacia la sustancia, que es la que está a menor temperatura, ¿no? Si medimos la temperatura con un termómetro, por supuesto, se comprueba lo que está arriba. Y es más, este experimento tan sencillo que ven ahí, eso que ven ahí en la imagen animada, permite medir el calor específico de las distintas sustancias. Así como están escuchando. Las distintas sustancias, por ejemplo, estamos diciendo que este es agua, ¿no? Pero supongan que no sea agua, supongan que sea otra sustancia, pues vamos a suponer que sea glicerina, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que sea otra sustancia. Entonces vamos a notar que en el mismo, por cada grado de temperatura que incremente esa sustancia, que no es el agua, la cantidad de calor que va a absorber va a ser diferente. La misma cantidad de glicerina y la misma cantidad de agua van a absorber cantidad de calor diferente, diferente. Entonces, esa característica viene descrita por esta cantidad llamada calor específico. Por eso el calor específico del agua es diferente que el de la glicerina. Y así, ¿no? De otros también, ¿no? De la sangre, etcétera. Del plomo, del cobre, etcétera. Si en lugar de este líquido pongo otro, vuelvo a repetir, para que aumente la temperatura en un grado, la misma cantidad, pongo de otro líquido, la misma cantidad, para que aumente en un grado Celsius su temperatura, vamos a poner, requiere a veces menos o más cantidad de calor que el agua, ¿no? Dependiendo de la sustancia. Por eso de ahí se deduce que el calor específico depende de la naturaleza de la sustancia, ¿no? El calor específico va a indicar la propiedad que tiene la sustancia para absorber calor y aumentar su temperatura en un grado, independientemente de la masa, pueden cambiar. La masa es irrelevante acá, puede ser menos o mayor. Eso no importa la masa que exista, ¿no? ¿Ya? El calor específico depende de la naturaleza, no depende de qué cantidad de sustancia estoy utilizando para medir la cantidad de calor que absorbe, ¿no? Sino va a depender solamente de la naturaleza de la sustancia. Ya que cuando aumenta en un grado la temperatura de una sustancia, vemos que respecto a otra va a requerir mayor o menor cantidad de calor, ¿no? La cantidad de calor absorbida entonces va a ser diferente, ¿no? Para que pueda aumentar en un grado la temperatura, ¿no? Y eso viene indicado
esa característica viene indicado por esa cantidad llamada calor específico. Observaciones aquí, entonces, como le dije, cualquiera que es la masa, no importa acá. Cualquiera que sea la unidad de masa, cualquiera, un gramo, un kilogramo, ¿no? El calor específico indica esto que están leyendo, ¿no? La cantidad de calor que absorbe esa unidad de masa que estamos considerando que es arbitraria para aumentar su temperatura en un grado. Ahora, cuando digo depende de la naturaleza de la sustancia, la sustancia puede ser la misma, inclusive, ¿eh? O sea, puede ser agua, pero las propiedades diferentes, porque agua puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Por ejemplo, para el agua, calor específico, es bien conocido, una caloría por gramo por grado Celsius, o una kilocaloría por gramo por grado Celsius. El de hielo es esta, media caloría, o media kilocaloría por cada kilogramo por grado Celsius. La unidad clásica de calor que todavía sobrevive, a pesar que estamos usando el sistema internacional de unidades, es la caloría. Todavía, mira, a pesar que estamos, como se dice, ya usando de manera general el sistema internacional de unidades, que debe ser el joule, pues, ¿no? Sin embargo, se sigue usando la caloría, ¿no? Que es la unidad clásica del calor, porque históricamente se definió, como pueden leer ahí, ¿no? La cantidad de calor necesaria para elevar un gramo de agua en un grado Celsius. Se empezó con el agua, experimentando con el agua. Y así para otra sustancia, un gramo de una sustancia X, para aumentar su temperatura, en un grado Celsius. Y de ahí fue que se definió el calor específico. Y posteriormente, y ahí, una vez que se experimentó con distintas sustancias, se dedujo la fórmula de la cantidad de calor que vimos ahorita, ¿no? La página anterior, ¿no? Ahora, la kilocaloría se refiere, equivale a 1.000 calorías, por supuesto, ¿no? Si la masa fuera de 1 kilogramo, 1.000 calorías. Ahora, el experimento de Joule fue clave para que se convenciera, pues, la gente de que el calor no era energía, ¿no? Era una forma de energía. El experimento de Joule hizo equivalente a la energía calorífica, que llamamos calor, con la energía mecánica. El calor es energía. El experimento de Joule condujo a esta equivalencia. Entonces, una caloría es 4,18 Joule. Antes había distinción, pues, energía mecánica, ¿no? Se consideraba, ¿no?, muy diferente a la energía calorífica. Inclusive pensaban que el calor era una sustancia, ¿no? Una sustancia imponderable, ¿no? Que no se podía pesar, ¿no? Pero después ya se demostró, a partir del experimento de Joule, que el calor es energía. Y su equivalente en esa época, ¿no?, con la energía mecánica fue esto, ¿no? Eso que ven ahí, ¿no? Esos números que ven abajo es la conclusión de la equivalencia entre fue la conclusión de Joule, la equivalencia entre la energía calorífica, el calor, y la energía mecánica. Ahora, en la fórmula anterior, cuando el Q, la variación de la cantidad de calor, sale con signo positivo, significa que el sistema absorbe o gana calor. Y sale con signo negativo, pierde o libera calor. Eso se debe a la variación de la temperatura. Si la variación de la temperatura es, si es aumento de temperatura, el sistema absorbe calor y de la fórmula sale de manera natural calor positivo. Pero si la temperatura disminuye, la variación es negativa y de manera natural sale, en la fórmula anterior sale, la variación de calor, o sea, este calor sale con signo negativo, ¿no? Con signo negativo. Ya, estas observaciones son importantes para tener en cuenta. Muchas veces le dan ya los calores específicos, el agua, el hielo, ¿no? Pero es fácil de memorizar eso que está arriba, ¿no? Y también la equivalencia, ¿no? Entre caloría, joule o joule, caloría, ¿no? Que ven ahí, ¿no? Esto
traten de, con la práctica lo van a memorizar, así que no hay, aunque le van a dar, ¿eh? Le van a dar, no necesitan, le van a dar en los ejercicios, como vamos a ver ahorita. Así que pasemos a la sesión ejercicios. Ahora sí, nos habíamos quedado en el problema 2, que debía ser el 1. Y retrocedemos. Ya hasta el comienzo retrocedemos. Ya dice, dentro de un recipiente se tiene una masa de 100 gramos de agua a la temperatura de 20 grados Celsius, más o menos ambiente, bueno. Como en una primavera, más o menos esa temperatura, ¿no? Luego se le suministra, dice, 3.000 calorías de calor. Determine la temperatura final del agua. Y le dan, como le dije, el calor específico. Entonces pueden imaginar eso así, ¿no? Se pone a calentar una masa determinada de agua, ¿no? El calor fluye de abajo arriba, ¿no? El fuego hacia el agua, ¿no? A calentar, ¿no? Y vamos a calcular la cantidad de calor por la fórmula, ¿no? Cuando hay variación de temperatura, por supuesto, ¿no? Además le están pidiendo la final, ¿no? Y a esta es la fórmula, ¿eh? Cantidad de calor, en este caso, que absorbe el agua, es proporcional a la masa de agua, por supuesto, depende del calor específico del agua, y proporcional a la variación de la temperatura. La variación de la temperatura la podemos despejar, queda cantidad de calor dividido entre masa por calor específico, y no olvidar que ya saben, la variación de temperatura es temperatura final menos la inicial, ¿no? Siempre se escribe así. Por eso acá a la izquierda, miren, si ustedes ven acá a la izquierda, aquí abajo en la última ecuación, se ha escrito temperatura final T menos la inicial T sub cero, ¿no? Y se ha escrito variación de temperatura, masa, calor específico del agua. Y lo que hay que hacer ahí, o bien terminamos de despejar o reemplazamos de una vez, ¿no? O vamos a terminar de despejar, ¿no? La temperatura final que le piden es la inicial más esa razón, ¿no? Que ven ahí. Y ya podemos evaluar. Ahí está la evaluación. Como pueden ver, T sub 0 es 20 grados Celsius, la temperatura inicial. La cantidad de calor es 3.000, 3.000 acá está arriba. La masa, 100 gramos, acá está el 100 abajo, ¿eh? Y uno, el 1 que está al costado es el calor específico del agua. 3.000 entre 100, 30. Más 20, 50 grados Celsius. Y esa es la temperatura final, ¿no? Esa es la clave. Entonces, del problema. Bueno, este es el problema que ya se adelantó, ¿no? Como se dice, el número 2, ¿no? Este debe ser el 2, este debe haber sido el número 2, ¿no? Y el 2 es el 1, ¿no? Bueno, este es un ejemplo directo, sencillo, por supuesto, pues aplicación directa, solo se usa una sola fórmula, de menor grado de dificultad, un solo cálculo, y se usa la fórmula que hasta el momento estamos estudiando de la cantidad de calor absorbido y liberado. Ahora, miren. No, esta fórmula no es la única. Ahorita vamos a ver que un cuerpo puede absorber o liberar calor y no cambia su temperatura. ¿Cuándo ocurre eso? En los cambios de estado de la materia, o sea, en las transiciones de fase, también se le llama cambio de estado, cambio de fase, transiciones de fase, ¿no? En esos casos, el cuerpo, cuando un cuerpo va cambiando de fase o de estado, como dice. Si bien es cierto, va absorbiendo calor o puede liberar calor, su temperatura permanece constante. Así que ya no se usa esta fórmula en esos casos. Sino otra que está relacionada con otro concepto que a continuación vamos a estudiar, que es el calor latente. ¿Qué es el calor latente? Veamos si se puede resolver un problema más sin avanzar la teoría. De lo contrario, no, tenemos que avanzar con la teoría para poder resolver los otros. Entonces vamos a estudiar lo que le dije ahorita, ¿no? El calor latente. Otra vez nos vamos a la teoría. Pero antes,
un concepto relacionado con el calor específico, la capacidad calorífica. Como le dije hace un momento, el calor específico es independiente de la masa, ¿no? Cualquier unidad de masa que se tome, siempre uno va a notar que una sustancia absorbe o libera más calor que otra, ¿no? En cambio, la capacidad calorífica sí depende de la masa. Cuanto mayor sea la masa de una sustancia, mayor será la capacidad para absorber calor. Cuando menor sea la masa, menor va a ser. Pero ¿cómo se expresa eso? Esa capacidad, ¿no? De absorber o liberar, absorber calor. Esa absorción. ¿Cuál? Así, por esta razón, miren. Cantidad de calor absorbido sobre intervalo de temperatura, o sea, por unidad de, por grado de temperatura, ¿no? O por unidad de temperatura, ¿ya? Matemáticamente se escribe así. Cantidad de calor arriba y abajo intervalo de temperatura, o sea, variación de temperatura. Pero no olvidar de la fórmula aquí, de la fórmula del calor, ¿no? En la fórmula del calor, acuérdense al comienzo, lo único que se ha hecho acá es despejar o dividir la cantidad de calor entre la variación de la temperatura. O sea, esto se ha dividido delta de Q entre delta de T. Esto se ha dividido entre esto. ¿Y qué queda al costado? MC. Y eso define entonces la capacidad calorífica. Como pueden ver acá, depende de la masa de la sustancia. A mayor masa, mayor capacidad calorífica. A menor masa, menor capacidad. Y C minúscula, ¿qué es? Calor específico. De eso depende entonces la capacidad calorífica. No solo depende de la masa de la sustancia, sino también de qué tipo de sustancia es, o sea, del calor específico de la sustancia. O sea, de la propiedad térmica de la sustancia. Bueno, la unidad en el sistema internacional, joule por Kelvin, por supuesto, esas son unidades del sistema internacional, pero como le digo, todavía se sigue usando la unidad clásica del calor. Puede ser caloría por grado Celsius o kilocaloría por grado Celsius. Ya, entonces, esto es lo que expresa la capacidad calorífica. Entonces, cuando más masa haya aquí, yo ponga más masa aquí en este recipiente y lo ponga a calentar, mayor va a ser la capacidad calorífica. Mayor va a ser. Mayor va a ser. Y si es menor, menor es la. Entonces, con el termómetro, en cada grado de temperatura, por ejemplo, cada grado Celsius, una sustancia determinada tiene o absorbe una cantidad de calor, por supuesto, diferente. Y eso también es la capacidad calorífica también indica una propiedad de la sustancia, ¿no? También indica una propiedad de la sustancia. Entonces, cuando se mide la cantidad de calor por cada unidad de temperatura, o sea, por cada grado Celsius o cada Kelvin que aumente, ¿no? Entonces uno puede conocer qué tan capaz es esa sustancia de absorber calor. Pero además de ello también depende de la masa, vuelvo a repetir, ¿no? Depende de la masa. Depende de esto. Puede ser mayor o menor, depende de la masa, ¿ya? Y ahora sí, entendido esto, podemos pasar al otro punto, como le dije. Calor latente. Miren, esta fórmula que ven ahí, cantidad de calor, ¿no? Sobre variación de temperatura igual masa por calor específicos, se aplica a la circunstancia en que una sustancia permanece en la misma fase, ¿no? En la misma fase. O sea, en el mismo estado, ¿no? Por ejemplo, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Pero cuando la sustancia cambia de estado, de fase,
ya no se aplica esa fórmula, cantidad de calor igual masa, calor específico por variación de temperatura, ya no. Si no se usa el concepto de calor latente, porque cuando hay cambio de fase, vuelvo a repetir, no cambia la temperatura, no cambia. Por supuesto, los cambios de fase siempre son en equilibrio, ¿no? Los cambios de fase por lo común son en equilibrio, ¿no? Que se han hecho investigaciones de desequilibrio, pero eso no está tan claro, ¿no? O sea, no. Además, está muy lejos del estudio de este tema que estamos tratando, ¿no? Pero miren, los cambios de fase ocurren, como se dice, en casi equilibrio. Le llaman cuasi también, cuasi equilibrio, cuasi estático. Así como los procesos en la naturaleza, ¿no? Los procesos, por ejemplo, las estaciones son cuasi estáticas, ¿no? O sea, mejor dicho, cuando uno pasa, por ejemplo, de verano y. Uno no pasa de verano a invierno inmediatamente, ¿no? O sea, todo es un proceso. Son cuatro estaciones que van cambiando de manera inteligente, ¿no? Y en casi equilibrio, ¿no? Así son los procesos naturales, ¿no? Muchos procesos naturales son así, ¿no? Son en casi equilibrio, ¿no? Entonces, eso de casi equilibrio, que los sistemas, los cuerpos se transforman en casi equilibrio, como nosotros también, pero nosotros no crecemos de un día para otro, ¿no? O sea, cuando tiene un año, uno en el año y un mes, uno no va a crecer, pues, como si tuviera 15 años, 18 años, no, es un proceso lento. Son procesos lentos. Cuando escuchan esa palabra lento, transformación lenta, cambio lento, variación lenta, ¿no? Eso significa casi equilibrio, ¿ya? En la naturaleza todo se. Bueno, eso es lo que nuestra mente percibe. Todas las transformaciones son lentas. Por ejemplo, el crecimiento de una planta. ¿Ustedes acaso en nuestra mente no puede detectar el crecimiento, el movimiento de una planta mientras crece? Es lento. Igual, ven que. El sol en estos momentos está avanzando, ¿no? Está moviéndose, pero no ven el movimiento, ¿no? Es un proceso lento, ¿eh? Ya, eso se llama procesos naturales, son procesos naturales en cuasi equilibrio, se le llama así, ¿ya? Cuasi equilibrio porque la transformación es lenta, ¿no? El movimiento es lento. Y en los cambios de fase, los cambios de estado de la materia también. Lo mismo, así como me están escuchando, lo mismo que es la digestión, etcétera, es lento, lo mismo es lento. Los procesos naturales son procesos en cuasi equilibrio, ¿eh? Lento. Los cambios de fase, las transformaciones del cambio de la materia también son lentos. Esa es la clave, la razón de que la temperatura permanece constante, así como me están escuchando. No lo he puesto como observación, pero ya lo saben por adelantado, ¿no? La próxima lo voy a poner en esta teoría como observación, pero ya lo saben, ¿no? ¿Por qué permanece constante la temperatura mientras hay una transformación de fase o un cambio de fase? O de estado, porque el proceso es lento, en casi equilibrio, ¿no? Entonces, para estudiar los cambios de fase, se debe comprender este concepto de calor latente. Se denota con la letra L en la mayoría de libros, ¿ah? ¿Pero qué indica? Indica la cantidad de calor mínima que debe suministrarse o sustraerse a la unidad de masa de una sustancia. Ojo, suministrarse o sustraerse. O sea, puede absorber o puede liberar o ceder la sustancia en la unidad de masa calor, ¿no? Para que cambie de fase a una misma temperatura. Y eso se expresa matemáticamente así, miren. Todo lo que está escrito arriba se expresa así. Cantidad de calor por unidad de masa. Las sustancias, si son diferentes, absorberán diferente o liberarán o requerirán que se les suministre o requerirán que se les sustraiga distintas cantidades de calor a su unidad de masa, ¿no? A la unidad de masa. No todas las sustancias
requiere la misma cantidad de calor suministrarse o sustraerse a su unidad de masa, por supuesto, para que cambie de fase. Varía. Varía. Por ejemplo, el agua, el cobre, por ejemplo. Dos ejemplos, ¿no? Requieren distintas cantidades de calor para que cambie de fase, ya sea para suministrarle o requieren distinta cantidad de calor, ya sea absorber o liberar para que cambien de fase. Por esa razón, esta L es representativa, caracteriza qué? Caracteriza a la transformación de fase. Va a depender de la naturaleza de la sustancia, vuelvo a repetir. Esta L va a depender de la naturaleza de la sustancia. Así como el calor específico, así también esto va a depender de la naturaleza de la sustancia. Esa es otra observación que también voy a agregarle, ¿no? Esa es otra observación que también voy a agregarle, pero ya les estoy diciendo ahorita. Ya bueno, usando las notaciones es así nada más, ¿no? Cantidad de calor arriba y abajo M. Ahora, ¿por qué se le llama mínima? Porque es la menor cantidad de calor con la que puede una sustancia, ¿no?, empezar a cambiar de fase. A partir de ese valor puede empezar a cambiar de fase. Eso significa mínima. Que a partir de cierta cantidad de calor, cuando ya sea se le suministra o se le sustrae, a partir de ahí puede empezar a cambiar de fase. Eso significa mínima, ¿no? Y para que se aclare más esto, miren, imaginen que esas bolitas son moléculas. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia, como pueden ver, va a depender la transición de fase. O sea, qué cantidad de calor requiere para que cambie de fase. Puede estar a su vez en distintos estados, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Pero, por ejemplo, si hay absorción de calor, el cuerpo absorbe calor. Y se quiere fundir, ¿no? Se pone un termómetro ahí, se mide la temperatura para que se funda el sólido y pase a líquido, ¿no? Pero eso viene indicado por un número llamado calor latente de fusión. Y si uno mide la temperatura mientras se realiza esa transición de fase, va a ser la misma. Pero después de ello va recién cuando ya cambia líquido. Totalmente líquido, ya cuando es totalmente líquido ya va a aumentar la temperatura, o ya puede aumentar, ¿ven? Como ven acá, puede aumentar. Miren el termómetro del centro, ¿no? Pero mientras cambie de fase, no. Igual, ¿no? Si mientras cambie de fase de líquido a gas, la temperatura permanece constante. Cuando ya cambie a gas, ya cuando es gas, la temperatura ya aumenta, ¿no? Como gas. Mientras cambie fase, no, pero cuando ya es todo gas, ahí ya puede aumentar. Ahora, la transición de fase de líquido a gas viene caracterizada por el L, o sea, el calor latente de vaporización, líquido a gas. El proceso inverso es análogo, ¿no? Bueno, acá creo que la flechita no. Acá está bajito la flecha. Es el proceso inverso, ¿no? Si libera calor la sustancia, se produce la condensación, que está caracterizada por un calor latente. Mientras dura la condensación, no cambia la temperatura, pero esto ha cambiado totalmente fase, ya puede empezar a cambiar la temperatura. En este caso disminuye, pues, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? Es el proceso inverso, ¿no? Acá también viene caracterizado el calor latente de condensación por este número. L sub C. Otro cambio de fase, por ejemplo, de líquido a sólido. Mientras dura ese cambio de fase, no cambia la temperatura. Pero una vez que se convierte en sólido, ya puede seguir disminuyendo la temperatura. Y esa transformación de fase, antes que llegue todo a sólido, toda la sustancia llega a sólido, se caracteriza también por un calor latente que se está denotando con calor latente de solidificación. Además de esto,
de esta observación que aclara el calor latente y las otras dos que le dije, todavía hay estas otras, mire. Bueno, esta ya les expliqué, ¿no? Ahorita que durante la transición de fase la temperatura permanece constante. Ya, pero esto es clave, ¿eh? Esto es lo que le estaba diciendo hace un momento. Mire, cuando una sustancia está transformándose, o sea, está cambiando de fase, no cambia su temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, la fórmula que se usa para calcular la cantidad de calor, ya sea que absorbe o libera la sustancia mientras cambie de fase, no se calcula por la fórmula anterior, sino por esta fórmula, masa por calor latente. Y entonces, no confundir esta fórmula, se aplica cuando hay cambio de fase, nada más que cuando hay cambio de fase con la fórmula de la cantidad de calor que absorbe o libera una sustancia, cuando la sustancia permanece en una sola fase, o sea, con cambio de temperatura, ¿no? Masa, valor específico, variación de temperatura. Cuando una sustancia cambia de temperatura, está en una sola fase. O sea, no está cambiando de fase. Y se aplica esta fórmula. Pero cuando una sustancia cambia de fase, o sea, de estado, se aplica esta otra, ¿no? Masa por calor latente. Ya, esas dos fórmulas es la que tienen que tener en cuenta ustedes en los ejercicios, ¿ya? Mucho cuidado. Segunda observación. Para el agua se verifica empíricamente que coincide el calor latente de fusión con el de solidificación, ¿no? Este número típico, 80 kilocalorías por cada kilogramo, ¿no? Ya sea para el calor latente de fusión y de solidificación. Ya saben que para la fusión debe absorber calor, la cantidad de calor es positiva, para la solidificación negativa, porque debe liberar calor, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius, va a permanecer siendo la misma temperatura a 0 grados Celsius mientras se vaya derritiendo el hielo, ¿no? Hasta que se convierta totalmente en agua. Cuando se convierte totalmente en agua, recién a partir de ahí ya puede aumentar su temperatura. Pero antes no. Tiene que fundirse todo el hielo. ¿Y cuál es la cantidad de calor mínima? 80 kilocalorías en ese kilogramo. El proceso inverso también, ¿no? Si tenemos 1 kilogramo de agua a 0 grados Celsius y queremos convertirlo en hielo, la cantidad de calor mínima que debe de sustraérsele debe ser 80 kilocalorías. Pero mientras se realiza ese cambio de fase, o sea, mientras el agua se va convirtiendo en hielo, no cambia la temperatura, sigue siendo cero. Y también, por supuesto, para el caso de que el agua se hierva, o sea, la ebullición, ¿no? Miren, para la vaporización y la condensación, cuando el agua llega a su punto de ebullición, a partir de ahí, puede empezar a evaporarse. La cantidad de calor mínima que requiere para evaporarse es 540 kilocalorías por cada kilogramo. A diferencia del anterior, miren. Acá es 80 para convertirse en líquido. Entonces, pero para convertirse de líquido a gas requiere más, miren. Como mínimo 540. En vapor de agua. Y viceversa también, el proceso inverso, para que si tapamos el recipiente, queremos convertirlo otra vez en agua, mientras se realiza ese cambio de fase que se llama condensación, la temperatura sigue siendo la misma, 100, pero se requiere sustraerle 540 también, kilocalorías. Estos números comúnmente se presentan en los ejercicios, ¿no? 80 y 540, ¿no? Coinciden, ya saben, el calor latente de vaporización del agua con el calor latente de condensación del agua. Coinciden el calor latente de fusión del hielo con el calor latente de solidificación del agua, que es 80 kilocalorías por kilogramo o calorías por gramo, también se puede poner, ¿no? Calorías por gramo. Entonces, varias observaciones les he dado, miren, el calor latente. No solo son estas que han visto ahorita, ¿no? Varias, ¿no? Varias observaciones les he dado. Así que voy a agregar más, ¿no? Voy a agregar esas dos que le dije al comienzo, ¿no? Que esta cantidad depende de la naturaleza de la sustancia. También depende, o sea,
La temperatura permanece constante porque el proceso es lento. Es en casi equilibrio, ¿ya? Eso se le va a agregar. Ahora sí podemos pasar a salir de acá para pasar al siguiente problema. Es el número 3, ¿no? Problema 3. Dice, durante el cambio de estado o fase, ¿no? Una sustancia no varía su temperatura. Bueno, esa es teoría, ¿no? En este contexto, si 20 gramos de hielo se encuentra inicialmente a menos 5 grados Celsius, ¿cuál es la cantidad de calor necesaria para que se le debe suministrar para que alcance la temperatura de 105? O sea, se convierte en vapor y ahí se sigue calentando. Eso significa. Se refiere al agua, por supuesto. Ahí le dan el calor específico del agua, del hielo, del vapor de agua también es el mismo que el hielo, le ponen calor latente de fusión, de vaporidad. Todo eso le van a poner siempre, ¿no? Todos esos datos siempre le van a poner, ¿no? Ya veamos gráficamente qué significa esto. Gráficamente. Primero tenemos, como pueden ver en la figura a la izquierda, miren el vaso con hielo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué temperatura? Menos 5 grados Celsius. Para que el hielo aumente su temperatura a cero, debe absorber calor, ¿de acuerdo? Pero como hielo, estando en fase sólida, debe aumentar su temperatura por la absorción de calor delta de Q1. Y llega a hielo mismo, o sea, sigue en la misma fase, sigue en la misma fase, pero su temperatura ha llegado a cero. Pero cero, ¿qué cosa es? El punto de fusión del hielo o punto de congelación del agua, que es lo mismo, ¿ya? Que significa lo mismo, punto de fusión del hielo, punto de congelación del agua. Bien, a esa temperatura el hielo se puede fundir. Y a partir de ahí va a absorber calor el hielo solamente para derretirse, para fundirse. O sea, va a haber cambio de fase. ¿Qué cambio de fase? Lo que se llama fusión, pues, ¿no? Mientras dure la fusión, esa temperatura es la misma, cero. Y va absorbiendo calor, ¿no? Va absorbiendo calor. Una vez, ahí se está derritiendo el hielo, mira, ¿ven? Ahí ya no es ya no todo es hielo. Ahí ya está derritiéndose, ¿eh? Hasta que llega a fundirse todo el hielo, ahora es agua. ¿Pero a qué temperatura? Cero. ¿Ven? Una vez que ya está en cero, ha terminado la fusión. Ahí termina la fusión. O sea, ese cambio de fase termina ahí, a la misma temperatura, ¿ves? Cero, cero. A partir de ahí, ya terminó la fusión, ahora sí puede aumentar su temperatura por absorción de calor. Va a seguir absorbiendo calor, una cantidad de calor Q sub 3. Y va a pasar a una temperatura mayor que es puede ser hasta 100, ¿no? Primero hasta 100, que es el punto de ebullición del agua, a partir del cual se puede empezar a evaporar el agua. Entonces, cuando llega a 100, a partir de ahí se produce otro cambio de fase, que es la vaporización. Mientras la vaporización se esté dando, la temperatura permanece constante en 100. Y la sustancia sigue absorbiendo calor, ¿no? Hasta que se evapore todo, ¿no? Pero un poquito más se calienta, todavía dice, ¿no? Una vez que se evapore todo, todavía se sigue calentando un poquito más, ¿no? Vamos a suponer que se cierre ese vaso, se cierre para que no se escape el vapor. Y se calienta el vapor hasta 105 grados. Y le están pidiendo cuál es la cantidad total de calor, ¿no? Para que llegue hasta esa temperatura, 105. Entonces, es esa suma de todas esas cantidades que ven ahí. Eso es esa suma. Empezamos por la primera, ¿eh? Cantidad de calor Q1. ¿Qué fórmula uso?
masa, calor específico, el hielo, por supuesto, variación de temperatura, o sea, de menos 5 hasta 0, ¿no? 0 es la final, menos 5 es la inicial, ¿no? Acá está, ¿ven? Miren acá. Masa, 20. Calor específico, hielo, 0,5. Variación de temperatura, 0 la final. Se le resta menos 5, menos 5, menos 5, que es la inicial. Ese es Q1. Q2 es cantidad de calor para que se funde el hielo. Ya no uso esa fórmula, masa, calor específico, variación de temperatura, sino uso la fórmula masa por calor latente, o sea, el L. ¿Cuál L? Este L de fusión 80, ¿ven? De acá arriba. Ese es Q2. Q3. Como aumenta la temperatura de 0 a 100, ahí uso otra vez la fórmula. Masa, 20. Calor específico, como es agua, agua 1, ¿no? Variación de temperatura de 0 a 100, o sea, 100 la final menos 0 la inicial. Esa es la cantidad de calor Q3. Pero ya llegó a su punto de ebullición el agua. Ahí hay otro cambio de fase, vaporización. Entonces va a seguir absorbiendo calor, pero no va a variar la temperatura. Entonces, ¿qué fórmula uso? Uso la fórmula masa por calor de latente, ¿no? La fórmula acá ahora es masa. Esto es igual a la masa por calor latente. O sea, 20 la masa por calor latente de vaporización, que es 540. Acá está. Finalmente, ya cuando se ha convertido todo en vapor, ya puede seguir aumentando su temperatura. Otra vez la fórmula masa, calor específico, que es 0,5, ahí está arriba el vapor. Por variación de temperatura, que es 105 menos 100, ¿no? ¿Okay? Se usan todos esos. Y el cálculo es simple. El primer término es 50, el segundo es 1600, más 1600, el tercero es 2000, el cuarto es 500. 40 por 20, 10.800, y el quinto es simplemente 50. Sumando todo eso sale 14.500 calorías, ¿no? Requiere absorber 14.500 calorías. Esa es la respuesta. En este problema han comprendido cómo usar esas dos fórmulas. Hay dos, como le puse en las observaciones, ¿ah? ¿Eh? Hay dos fórmulas. Una es cuando hay variación de temperatura, o sea, la sustancia está en un solo estado. Y otra es cuando no hay variación de temperatura. O sea, la sustancia puede absorber o liberar calor, pero la temperatura permanece constante. O sea, cambio de fase. Ya esas dos fórmulas las tienen en cuenta acá, por eso es lo que se ha aplicado, ¿no? Masa, calor específico, variación de temperatura, cuando hay variación de temperatura y cuando hay cambio de fase, masa por calor latente. Aquí hay dos cambios de fase, ¿eh? Fusión, vaporización. No. Veamos otro para que se siga entendiendo esto. A ver, ¿qué dice acá? Durante el verano, algunas fábricas artesanales de helado y se incrementan su producción para cubrir la demanda y necesitan hielo, ¿no? Para mantenerlo en buen estado. En este contexto, si una fábrica artesanal necesita 2 kilogramos de hielo a menos 2 grados Celsius, determine el calor extraído al agua para que se convierta en hielo, por supuesto. Si la temperatura inicial fue 20 grados Celsius, ahí le dan los datos. Siempre le van a dar estos datos, los calores específicos, calor latente, ¿no? Cuando sea necesario. Veamos la solución. Acá nuevamente vamos a hacerlo gráfica el problema. Tenemos agua a 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? En esa fábrica. Es un recipiente que está conectado. Bueno, acá debe haber una conexión, ¿no?
una máquina de extractora de calor acá, ¿no? O sea, el refrigerador, por ejemplo, ¿ya? En esa fábrica. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Al agua se le va a sustraer calor primero para convertirlo finalmente en hielo, ¿no? Pero para que se convierta en hielo, primero el agua tiene que llegar a su punto de solidificación, que coincide con el de fusión, ¿no? ¿Se acuerdan? Calor latente 80, ¿no? El agua tiene que llegar a cero, hay que enfriar el agua hasta cero primero, si no, no se puede congelar, ¿no? Entonces pierde calor el agua, delta de Q, ¿no? Tiene que llegar a cero. Ahí está, ya llegó a cero ahí. A partir de ahí ya puede empezar a solidificarse el agua, o sea, convertirse en hielo. Es decir, cambio de fase, solidificación. Se le sigue sustrayendo calor al agua para que se convierta en hielo, delta de Q2, ¿no? Pero mientras se convierte en hielo, el agua permanece en, o sea, mientras se va transformando en hielo, mira, ahí hay tres cubitos, ya ven. Su temperatura permanece constante, en cero, ¿ven? Hasta que se convierte totalmente en hielo, ¿ven? Y la temperatura hasta ahí sigue siendo la misma. O sea, mientras ocurre esa transformación de fase, o sea, el cambio de fase, solidificación, la temperatura permanece igual, 0, 0, 0, ¿eh? Y ahora sí, bajemos la temperatura del hielo, porque miren lo que lean ahí arriba otra vez, se requiere transformar 2 kilogramos de hielo, pero a menos 2 grados Celsius. Hay que seguir sustrayéndole calor, ¿no? Hasta llegar a menos 2 grados Celsius. Aquí sí, la cantidad de calor que debe liberar el hielo es para disminuir más su temperatura, o sea, de 0 a menos 2 grados Celsius. Entonces, la cantidad de calor requerida que le piden es la suma de estas tres, ¿no? ¿Ven? Es la suma de estas tres que están acá. Esa es la cantidad de calor requerida, que es lo que le están pidiendo, ¿no? O sea, sustraído, ¿no? Por eso está la suma, ¿ven? Ahí está la suma. Y otra vez aplicamos las fórmulas. A ver, acá en el primer término, como el agua debe disminuir su temperatura de 20 a 0, se aplica la fórmula masa calor específico. Variación de temperatura de la masa, 2000, porque son 2 kilogramos, 2000 gramos, ¿no? 2 kilogramos son 2000 gramos. Calor específico, 1. Temperatura final, 0. La inicial, 20. Ya. Y la otra, cantidad de calor para que se solidifique es masa, por calor específico. Perdón, por calor latente, perdón, por calor latente. Porque ya es la otra fórmula. Calor para cambiar de fase. Calor en este caso liberado para cambiar de fase, o sea, masa por calor latente, o sea, la masa 2000 otra vez, calor latente 80, ¿no? Calor latente de solidificación, que es igual que el de fusión, pues, ¿no? De hielo, 80. Negativo, ¿por qué negativo? Ya saben, cuando el calor es liberado, debe escribirse con signo negativo, como vimos en antes la observación, y cuando el calor es absorbido, debe escribirse con signo positivo. Acá también, miren. Sale de manera natural el signo acá. Una vez que el hielo llega a 0 grados Celsius, ahora disminuye su temperatura, se le sigue sustrayendo calor, se aplica otra vez la fórmula masa 2000, calor específico, ahora 0,5 del hielo. La disminución de la temperatura o la variación de la temperatura es la final, que es menos 2, menos la inicial, que es 0, ¿ven? Y ya está. El cálculo es bien simple. 2000 por menos 20 es menos 40.000, ¿no? Acá 2000 por 80 con signo negativo es menos 160.000. Y acá el último al final es la mitad de 2 es 1, ¿no? O sea, la mitad de menos 2 es menos 1. Menos 1 por 2
por 2.000 es menos 2.000, ¿no? Entonces, aquí esta suma inmediatamente le da, pues, menos 202.000 calorías, ¿no? Que en kilocalorías es menos 202 kilocalorías, porque una kilocaloría es 1.000 calorías, pues, ¿no? Y esto que ven acá, estos tres ceros, o sea, esto significa 1.000 calorías, esto que he encerrado. 1.000 calorías, que equivale a una kilocaloría. Por eso queda menos 202 kilocalorías. Ya. Así queda. Y ahí termina, ¿eh? Otra vez hemos ensayado la fórmula masa, calor específico, variación de temperatura. Y la fórmula para cambio de fase, masa por calor latente. Esas dos. No sé si habrá otro. Pero creo que quedó claro esto. Problema 4. Veamos un otro problema, pero ya podemos culminar, ¿no? Con la antes de ver el siguiente problema, ya podemos culminar con la teoría. Ya casi no falta nada en la teoría. Falta simplemente la conclusión, que es la ley de conservación de la energía, o sea, el principio de la calorimetría, ¿no? Y con eso se termina la teoría y ya podemos también terminar con los ejercicios, problemas, ¿no? De clase, ¿no? Entonces vamos a retornar a la teoría. Hasta acá se ha, en estos dos últimos problemas, se ha explicado cómo usar las fórmulas para determinar la cantidad de calor absorbido, liberado, o ganado o perdido, ¿no? Ya saben, hay dos: masa, calor específico, variación de temperatura, cuando hay variación de temperatura, y cuando hay cambio de fase, masa por calor latente, ¿no? De cambio de fase, ¿no? Eso se ha estudiado hasta acá. Vamos ya a lo último. Entonces, retornamos a la teoría, a ver dónde nos quedamos en la teoría. Todavía hay otra observación en realidad, ¿no? Varias observaciones hay en esto de calor latente, ¿ah? Miren, hay otra más, una cuarta, miren, que se ha, he agregado, aunque debía agregar más, ¿no? Debía agregar todavía dos más, como le dije al comienzo. Ya son cuatro. Dos más serían seis, ¿no? Bueno, esta es la gráfica que caracteriza a las transiciones de fase de líquidos como el agua, por ejemplo. Siempre hay que saber esto, ¿no? Hay que tenerlo grabado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Pero para el caso de la absorción de calor, ¿no? Para ese caso. Temperatura menor que cero, ¿no? Por ejemplo, hielo, se pasa y llega a su punto de fusión, se. La fusión es a 0 grados, miren acá. Temperatura constante acá. La gráfica es temperatura en función del tiempo. Y después, y empieza otra vez ya, una vez que se convierte en líquido, empieza a aumentar la temperatura hasta 100, ¿eh? O sea, lo que hemos visto, ¿no? Después va empieza la vaporización, ¿no? Y después el agua se va a vaporizar y puede seguir aumentando, ¿no? En realidad, esta es la gráfica de ese problema que se vio en el número 3, ¿no? Problema número 3. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica del problema número 3, ¿no? Pero en general es necesario tener en cuenta esta observación para el agua, que es el líquido especial, por supuesto, que les ayuda a entender, ¿no? Por eso se pone como observación. Mira, si hubieran visto esta observación antes del problema
tres, más rápido lo hubieran entendido, ¿no? Por más que se le haya puesto figuras en el problema 3, esto le hace entender más todavía cómo cambia la temperatura con el tiempo, ¿no? Y ahora sí, lo último, principio de calorimetría. Bueno, esta es la ley de conservación de la energía, ¿no? Pero en términos del concepto de calor. Entonces, dentro de un recipiente aislado térmicamente, se verifica lo siguiente, ¿no? Puede haber una mezcla de dos o más sustancias, pero la cantidad de calor ganado por las sustancias más frías, de menos temperatura, es igual a la cantidad de calor perdido por las sustancias que estén más calientes, o sea, las que tienen mayor temperatura. Eso se escribe así. Cantidad de calor ganado más cantidad de calor perdido es cero, porque ya saben que la cantidad de calor perdido es negativa, ¿no? La cantidad de calor ganado es positiva, ¿no? Por eso la suma debe dar cero. O también se puede escribir así. Y eso completa la teoría, ¿ven? Eso completa la teoría. Ya podemos pasar entonces a los problemas. Nos habíamos quedado en el número 5, ¿no? Se desea preparar una gran cantidad de gelatina, dice, para un evento masivo y para ello se ha colocado 10 kilogramos de agua a 9 grados Celsius. Determine la masa de agua hirviendo a 100 grados Celsius que debe agregarse al recipiente para que la temperatura final de la mezcla sea 30 grados Celsius. Deprese el calor absorbido por el recipiente y considere el calor específico del agua así. Bien, acá en realidad es también similar, ¿no? Pero a diferencia de los otros, similar a los anteriores, pero a diferencia de los otros hay que tener en cuenta el principio de calorimetría, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pierde la sustancia de calor, que pierde la sustancia caliente, lo gana la sustancia fría. ¿Cuál es la sustancia caliente? Agua a 100 grados Celsius. Y el agua, también la misma sustancia, agua, pero fría es a 9 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿quién gana calor? El agua que está a 9 grados Celsius. ¿Y quién debe perderlo? El agua que está a 100 grados Celsius. Le están pidiendo qué masa de agua hirviendo, o sea, la masa M que aparece ahí en el dibujo, ¿no? Para llegar a esta situación, miren. El entorno está aislado para que se cumpla el principio de calorimetría, tiene que estar aislado el entorno, ¿ya? Los recipientes también hay que despreciar el calor absorbido por los recipientes, solamente el calor es intercambiado entre el agua caliente y el agua fría, nada más, ¿ya? No hay intercambio de calor con los recipientes ni con el entorno tampoco, ¿ya? Es bastante ideal, pero de lo contrario, el problema ya se hace un poco más complicado. Bien, entonces el agua final va a quedar a qué temperatura? 30 grados Celsius. Eso es lo que se quiere, o sea, enfriar, obtener agua a 30 grados Celsius. ¿Qué masa entonces? M, eso es lo que hay que calcular, ¿no? Pasemos a la siguiente página. Pero acá, antes de pasar, otra vez la explicación, ¿no? Miren, otra vez la explicación. Primero, el agua fría está a 9 grados, ¿no? Mientras se va echando agua caliente a esos 10 kilogramos de agua fría, mientras se va echando agua caliente, va a ganar calor. ¿De acuerdo? Va a ganar calor. Pero el agua hirviendo está a 100, ¿no? Va a perder calor. Después, va a quedar una temperatura de equilibrio de 30, ¿no? Como muestra la figura del lado derecho. Y eso es lo que le piden, ¿no? ¿Qué masa de agua hay que agregar para que la temperatura final sea de 30? O sea, calor ganado más calor perdido debe ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Principio de calorimetría.
Ya, agua fría y hasta la masa, hasta la temperatura, agua caliente, la masa le llamamos semen, es lo que le piden, temperatura 100 grados Celsius, la temperatura de equilibrio 30. Principio de calorimetría, escribimos al calor ganado por el agua fría, M sub 1, calor específico del agua fría, variación de temperatura final, que ya la conocen, ¿no? 30. Igual el agua, calor perdido por el agua caliente, que es lo que le piden la masa, esta M es la incógnita, el mismo calor específico. Lo mismo, ¿no? Por supuesto que acá se va a cancelar, ¿no? Calor específico del agua, ¿no? Se va a cancelar, ¿no? Variación de temperatura. Ya reemplazan ahí, pues, ¿no? 10 kilogramos la masa del agua fría. La temperatura final 30 menos la inicial 9, que es la del agua fría, masa del agua caliente, que es lo que le piden, la variación de temperatura es 30 a la final menos 100 la inicial, ¿no? ¿Eh? De ahí que sale 210 menos, o sea, 30 menos 100 menos 70, ¿no? Por M, ¿no? Y ya está. 210 entre 70, 3 kilogramos. Entonces, 3 kilogramos hay que agregar de agua caliente para que llegue finalmente el agua obtenida a 30 grados Celsius. Esa es la respuesta. Este es un problema sencillo de principio de calorimetría, ¿no? Calor ganado igual al calor perdido. O calor ganado más calor perdido igual a cero, porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Es el principio de calorimetría. Veamos otro. Bueno, este es de concepto, ¿no? Este es de concepto. Dice, con respecto al calor latente, bueno, esto es lo que antes, esto debió haber sido uno de los problemas número 3, 4, 3, problema 3 debió haber sido esto, ya que es de concepto, las observaciones, ¿se acuerdan? Que indique verdadero o falso. Primera proposición, los calores latentes de fusión y vaporización de cada sustancia tienen distintos valores, por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, de sustancias con distintas propiedades, por supuesto. Puede ser agua mismo, ¿no? Pero tiene distintas propiedades porque está en sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Pero en general, de cualquier sustancia, dice ahí, por supuesto, son diferentes, ¿no? Cualquiera que sea la unidad de masa de las sustancias diferentes que uno considere, con propiedades diferentes, como le dije hace un rato, una observación que no le he puesto ahí, le dije que cuando son sustancias diferentes, se caracterizan por absorber o liberar calor en mayor o menor grado, ¿no? Y poder cambiar de fase así, ¿no? ¿Se acuerdan? El agua nada más, miren, a pesar que es la misma sustancia, sin embargo, sus propiedades son diferentes. O sea, uno puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, o gaseoso, ¿no? Son diferentes, miren. 80, ¿se acuerdan? Calor latente, cuando es por ejemplo, la fusión del hielo y cuando la vaporización del agua es 540, ¿no? Calorías por gramo, ¿no? Diferente, ¿ven? Para poder cambiar de fase. Bueno, y si son distintas sustancias, más diferentes todavía lo hacen, ¿no? Más diferentes todavía. Entonces es verdadero eso, ¿no? Segunda proposición. Durante el cambio de estado de una sustancia, la temperatura permanece constante. Dice. Permanece constante. Bueno, esto, si bien es cierto, también se explicó. También les dije verbalmente, ¿no? Pero aquí ya está escrito, ¿no? Durante una transformación, cualquiera que sea, no solo transformación de fase o de cambio de estado, sino también, como les puse el ejemplo de las estaciones, ¿no? El crecimiento de los animales, de las plantas, ¿no? Son procesos lentos, son procesos naturales lentos, en cuasi equilibrio, como se le llama, ¿no? En el caso del cambio de fase,
o transformación de fase, ese cambio, además de ser lento, se caracteriza porque el sistema permanece en equilibrio térmico, o sea, la misma temperatura. Ese es lo que caracteriza a un sistema cuando cambia de fase. Es a una misma temperatura, ¿no? Verdadero. Y la tercera, en el agua la temperatura de evaporación depende de la presión del medio ambiente. Bueno, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Miren, miren, la temperatura de ebullición del agua y en general de los líquidos varía según la presión ambiental en realidad. Si ustedes vivieran a 2.000, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, notarían que el agua hierve a menor temperatura. Cuanto más altura respecto al nivel del mar, más rápido se va a evaporar el agua. O sea, mejor dicho, el agua va a poder hervir a menor temperatura. Por ejemplo, si vivieran a 2.000, ¿no?, metros sobre el nivel del mar, el agua, por ejemplo, en Arequipa hierve a 96 grados. No necesita llegar así. Entonces, en conclusión, esta es otra observación que se le puede dar, ¿no? Que la temperatura de cambio de fase, en este caso, vaporización, depende de la presión atmosférica. A mayor altura, menor presión atmosférica. Acuérdense. A mayor altura, menor presión atmosférica. Y menor temperatura en este caso de ebullición. A menor altura. Pero a mayor presión atmosférica, por ejemplo, a nivel del mar, como vivimos nosotros, la temperatura de ebullición o para que se vaporice el agua es más alta, 100, ¿no? Para el agua, entonces, la temperatura a nivel del mar es 100. Porque la presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera. A mayor altura, menor presión, pero la temperatura para que se vaporice o temperatura de ebullición ya va a ser menor, ¿no? Porque la presión atmosférica es menor. Ya, entonces esa es la relación. A mayor presión atmosférica, mayor va a ser la temperatura para que se vaporice, para que hierva el agua, por ejemplo. A menor presión atmosférica, o sea, mayor altura, respecto a lo que dice la Tierra, menor va a ser la temperatura a la que hierve el agua. Ya no va a ser 100, menos. Es decir, ya, eso significa. Verdadero. Verdadero. Y ahora sí, terminemos esto. Pasamos al siguiente problema. Ya no, el tiempo nos gana, como siempre. Un recipiente térmicamente aislado. Dice, ahí está nuevamente. Dice que 150 gramos de líquido, temperatura de 20 grados Celsius, ¿no? Ahí está la figura. Se mezclan con 300 gramos de agua a la temperatura de 80 grados Celsius. Ahí está la mezcla. Llegando a la temperatura de equilibrio a 40 grados Celsius, ¿cuál es el calor específico del líquido desconocido? Y aquí está la mezcla, ya ven. Y la temperatura de equilibrio final 40, ¿no? Entonces acá queda claro que 80 es el agua que va a perder calor, 20 es el líquido que va a ganar calor. El agua pierde calor llegando al y el líquido que está a 20 gana calor, ¿no? Ahí está. Llegando ambos a la temperatura de 40 grados Celsius. Entonces otra vez principio de calorimetría, ahí están los datos. Para el líquido y para el agua, las masas y las temperaturas, ¿no?, iniciales, ¿ah? La final ya saben cuánto es, ¿ah? 40, ¿ya? 40 es la final.
Entonces, calor ganado más calor perdido es cero. Otra vez lo mismo, ¿ven? El problema anterior, masa, calor específico, el calor ganado por el líquido, masa, calor específico del agua, por acción de temperatura, calor perdido por el agua. Se despeja el calor específico del líquido, que es C. Se ha despejado, miren. Sí, ahora reemplazamos la masa del agua, 300 gramos, calor específico 1, temperatura de equilibrio es 40, ¿ya? 40, que es la final, menos la inicial del agua, que es 80. 80. Abajo, miren, la masa del líquido es 150 gramos. La temperatura inicial del líquido es 20, pero la final es 40, porque el líquido gana calor, 40 menos 20, y ya está. Evaluando, eso le va a salir fácil, miren, 4, al toque le sale, miren, 350, 2. Arriba también queda 2, 2 por 2, 4, y ahí termina, ¿eh? Ahí termina el problema. Y ahora sí, el último. Durante un día de verano, un recipiente contiene 550 kilogramos de agua a 80 grados Celsius y hielo a menos 20. ¿Cuál debe ser la masa de hielo para que la temperatura de equilibrio sea 20? Considera el intercambio de calor solamente entre el agua y el hielo. Ahí le dan los datos. El hielo se va fundiendo, ya saben. Y le están pidiendo cuál es la temperatura, cuál es la masa del hielo para enfriar el agua, ¿no? O sea, se desea enfriar el agua, eso es todo. Se desea enfriar el agua y se pone hielo, pues. El hielo se derrite, se enfría el agua. Le están pidiendo qué masa de hielo se pone. Ya sabe, el hielo gana calor, el agua pierde, hasta llegar ambos a 20 grados Celsius. Otra vez el mismo diagrama. El hielo menos 20 absorbe calor hasta llegar a cero. De ahí empieza la fusión. Después sigue absorbiendo calor hasta llegar a la temperatura de equilibrio ya. Ya se enfrió el agua a 20. El agua a 80 pierde calor. Y nada más. Ahí están los datos otra vez para que lo tengan en cuenta. Calor ganado, calor perdido. ¿Quién gana calor? El hielo. ¿Quién pierde calor? Esa cantidad de agua. Q1, como vimos ahorita, la cantidad de calor que requiere el hielo para llegar a su punto de fusión. Q2, el calor de fusión del hielo, la cantidad de calor con que se funde el hielo. Q3, la cantidad de calor con que el hielo llega, el agua ya, el hielo derretido, el agua llega hasta 20. Y Q4 es la cantidad de calor que pierde el agua. Q1 es masa, calor específico del hielo, variación de temperatura del hielo, final 0, menos 20 la inicial. Calor que absorbe el hielo para fundirse, masa por calor latente. Calor del hielo para llegar ya convertido en agua, masa, calor específico del agua hasta llegar a 20. Y calor perdido por el agua, Q4, que es masa del agua, 540, calor específico. Variación de temperatura, que es final, que es 20 de equilibrio, 20 la temperatura de equilibrio, final, ¿no? Menos 80 al inicial. Y ya está. 110 m igual a 33.000 y ahí sale m, pues 300 gramos. Con esto hemos terminado. ¿Ven? El problema 8. Como pueden ver, los problemas son parecidos en esta semana 10, ¿no? De calorímetro. Con esto nos despedimos, será hasta la próxima. Hasta la próxima clase. Muy bien.